Saludos, queridos espectadores y amantes del tarot. Bienvenidos a este live especial de consultas gratuitas, donde estaré respondiendo preguntas y brindando orientación a todos aquellos que busquen respuestas y claridad en sus vidas. Soy Juan Pablo, un guía espiritual y tarotista, y me complace estar aquí hoy para acompañarlos en este viaje de autoconocimiento y transformación. Durante los próximos minutos exploraremos juntos los misterios y los simbolismos del tarot, desentrañando así los mensajes que las cartas tienen para ofrecer. A medida que avanzamos en nuestro viaje, les invito a sumergirse en la energía de las preguntas que se planteen, permitiendo que la sabiduría del tarot ilumine su camino. En este oasis de lecturas gratuitas, cada respuesta que comparto es un destello de sabiduría que puede abrir puertas hacia la comprensión y el cambio. Además, quiero recordarles que si desean una consulta más profunda y personalizada, pueden encontrarme en mi espacio experto en Wengo como Juan Pablo. Allí estaré encantado de brindarles una guía más detallada y así poderles apoyar en su camino hacia el crecimiento y la transformación. Así que sin más preámbulos, permítanme sumergirnos en el mágico mundo del tarot y así comenzar a develar los mensajes que las cartas tienen reservados para cada uno de ustedes, para cada una de las personas que se están conectando en este live. Estoy emocionado por lo que está por venir. Recuerden que la consulta es gratuita y a medida que vayan llegando sus preguntas, las iré respondiendo de manera sucesiva. Por favor, indíquenme su nombre y su fecha de nacimiento. Antes de comenzar, pues estas lecturas de tarot, los invito a ustedes que están conectados que se tomen un momento para cerrar los ojos, para respirar profundamente. Y a través de esta respiración sé que se permita conectar con su intuición. Sientan cómo su respiración los ancla en el presente y cómo esa respiración les permite que su mente se serene. Intenten visualizar una luz brillante y cálida que los está rodeando, protegiéndolos y guiándolos. Intenten establecer la intención de recibir mensajes claros y significativos a través del tarot. Ahora, si ya se encuentran listos, abramos nuestros ojos y comencemos este hermoso y maravilloso viaje juntos. Les cuento que en este momento estaré usando el tarot de las oposiciones, el cual permite observar dos aspectos de cada arcano en el mismo momento. Bueno, vamos a iniciar con esta tirada. Vamos a ver qué preguntas tenemos por acá. Bueno, iniciamos. Hola, soy Lorena, del 11 de noviembre del 80. Estaba conociendo a Felipe y ahora todo está parado. ¿Hay futuro entre ambos? Bueno, Lorena, permíteme hacer una revisión de mis cartas. Bueno, Lorena, te cuento que en este momento la carta que se emancipa para ti es la carta del mundo. Esta carta indica que has llegado al final de un ciclo importante. Este ciclo importante que está reflejando esta carta es que este momento en el que aparentemente todo se muestra un poco parado en relación a Felipe, indica que sí, sí hay un futuro entre ustedes dos. Sin embargo, es importante que tú te permitas, Lorena, entender que él es una persona que no le es muy fácil relacionarse y a veces las señales que él da no son muy claras. Aún así, es importante que tengas cuidado de no quedarte estancada en esta etapa en donde tú estás teniendo la perspectiva de esta situación que estás viviendo, porque
porque igual Felipe sabe que en algún momento él va a tener una cercanía más directa hacia ti. Bueno, saludos Lorena. Siguiendo con esta tirada, vamos con Joey Fernández, que dice: Hola Juan Pablo, mi nombre es Joey. Quisiera saber si López me buscará. Saludo. Permíteme ver, Joey, en mis cartas. Bueno, Joey, la carta que se emancipa para ti en este momento es la carta de la Torre. Esta carta intenta decirte que tú estás experimentando una transformación profunda en tu vida. Estas estructuras obsoletas están siendo derribadas, lo cual te brinda la oportunidad de liberarte y de experimentar cambios positivos. López te va a buscar, sin embargo, que él te busque no es un indicio de que las cosas vayan a cambiar, entonces permítete soltar estas expectativas que tienes a la espera de él y así traza tu visión, traza tu camino hacia adelante. Saludos, Joey. Bueno, seguimos en esta ronda de preguntas. Ahora vamos con Carlos Arturo Perales Moreno, que pregunta: En mi empleo actual, ¿cuándo se me va a empezar a pagar mi sueldo como trabajador de base? Bueno, Carlos, vamos a ver esto. Bueno, te cuento que en este momento la carta que se emancipa para ti, Carlos Arturo Perales, es la carta de la Torre. Bueno, esta carta intenta indicarte que en este momento de tu vida hay un bloqueo que no está permitiendo que en tu empleo actual te resuelvan tu sueldo. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que esta carta indica que a pesar de este bloqueo, en un corto periodo, en un periodo de 2 a 3 meses, vas a poder resolver esto y te van a empezar pues a pagar tu sueldo como corresponde. Bueno, seguimos en esta tirada. Vamos ahora con señora X, Virgo de 44 años. Me pregunta: ¿cómo me va a ir en el trabajo? Bueno, vamos a verlo, apreciada Virgo. Bueno, te cuento, Virgo, que en este momento la carta que se emancipa para ti es la carta de los enamorados. Es una carta poderosa que en este momento intenta indicar que en este momento existen las posibilidades de encontrar unión, de encontrar armonía y conexiones significativas en tu vida laboral. Sin embargo, debes tener cuidado con la indecisión y los conflictos internos que tienen contigo mismo, porque esto, Virgo, es lo que te está cerrando algunos canales para que fluya tu camino como tú lo mereces. En este trabajo que haces contigo mismo, Virgo, de intentar que te vaya mejor en el trabajo y en tu vida laboral, es importante que evites caer en tentaciones por medio de tus impulsividades. Bueno, continuamos en esta ronda de preguntas. Me saluda Rosa Kammer. Saludos, Rosa. Me preguntas: ¿piensa en reconciliación Marianela Vargas? No me habla, gracias. Bueno, vamos a ver. Bueno, Rosa, en este momento las cartas que se emancipan para ti es la carta del diablo. Esta carta indica que tú estás experimentando una intensa pasión y una energía vital en tu vida. Yo sé que hay un aspecto en ti, Rosa, que te hace sentir empoderada y segura de ti misma. Sin embargo, que haya este silencio, que haya esta distancia con Marianela,
Pues denota en ti un desgaste muy fuerte. Por eso esta carta intenta aconsejarte hacia que tengas cuidado con las obsesiones, que tengas cuidado con los vicios y las manipulaciones. Ustedes van a tener una oportunidad de dialogar y van a poder tener una oportunidad de generar una conversación con Marianela, pero es importante que alejes estas cosas de las que te estoy hablando para que te asegures de no quedarte atrapada en patrones negativos que limiten pues tu crecimiento personal, Rosa. Saludos. Siguiendo esta ronda de preguntas, vamos ahora con Yesenia. Yesenia Jocelyn Sánchez Gamboa, que me dice: Hola, buenos días. Volveré con Anthony. Bueno, pregunta sobre el amor. Permíteme, déjame verlo rápidamente. Bueno, Yesenia, en este momento las cartas que se emancipa para ti y que muestra su aspecto regente en el mensaje en el que tú preguntas, es la carta de El Loco. Esta carta intenta indicar, Yesenia, que a pesar de que una parte de tu ser se encuentra en un momento de libertad y de nuevos comienzos, tú te sientes llena de confianza en la vida y estás lista para embarcarte en nuevas cosas. En relación a esto que me preguntas si volverás con Anthony, yo te cuento, Yesenia, que ustedes sí van a tener la oportunidad de volver, sí van a tener la oportunidad de encontrarse, sin embargo, lo harán únicamente para tener ese encuentro que los hace separarse, porque como te lo indiqué, la carta del loco indica que para ti vienen nuevas aventuras, vienen nuevos caminos y nuevas relaciones. En este ejercicio que hagas en estos días es importante, Yesenia, que evites caer en la impulsividad y en la falta de dirección, ¿sí? Tómate un momento para ti y a partir de ese momento que te tomas para ti misma, sea cual sea la decisión que tú lances, asegúrate de que sea una decisión fija, una decisión concisa que tomas de manera responsable y consciente con lo que tú misma estás sintiendo, Yesenia. Para las personas que acaban de llegar, les cuento que además de los significados tradicionales que están trayendo estas cartas para ustedes en este tarot, que es el tarot de las oposiciones, el cual muestra todos los arcanos en su doble oposición, como bien lo pueden ver con la carta anterior del loco. Yo los animo a que confíen en su propia intuición. Intenten observar detenidamente las imágenes y los símbolos de las cartas que yo les estaré mostrando. Y de esos símbolos, de esas figurillas que ustedes vean en las cartas, pregúntense, ¿cuál de ellos son los que más me llaman la atención? ¿Qué tentación o pensamiento surgen en ustedes al mirar estas imágenes? Esto para que ustedes se permitan ser guiados por su intuición mientras pues interpretamos las cartas del tarot. Para las personas que acaban de unirte, bienvenidos nuevamente a este live especial de consultas gratuitas del tarot. Déjenme explicarles cómo funcionan las lecturas en este espacio. Estoy aquí para responder sus preguntas y brindarles orientación a través del tarot de forma gratuita. Si desean hacer una pregunta, simplemente dejen un comentario con su nombre y fecha de nacimiento. A medida que vayamos avanzando en este live, yo iré respondiendo las preguntas sucesivamente. Por lo que les animo a ser pacientes y estar atentos a su turno. Recuerden que la energía del universo guía las respuestas del tarot, por lo que es importante que planteen una pregunta clara. Y que intenten que la claridad de esta pregunta también sea una pregunta específica. En estas preguntas ustedes pueden compartir sus inquietudes, sus
sus inquietudes emocionales, sus inquietudes laborales, financieras o cualquier otro tema en el que ustedes sientan que necesiten orientación. Entonces, bueno, sin más, no duden en dejar su nombre y su fecha de nacimiento en los comentarios y estaré encantado de responder sus preguntas en el orden que se vaya presentando. Entonces, adelante, dejen sus preguntas y permítanme ser su guía en este fascinante viaje del tarot. Bueno, siguiendo con esto, vemos que Claudia Janet Rodríguez pregunta: saludos, Claudia. Hola, buen día, soy nueva. Quisiera saber si Mayra Silva le escribió de Mar de Piscis a escondidas o ya no le escribe más. Gracias. Bueno, en este momento procedo a hacer un barajo de cartas. Bueno, Claudia, te cuento que en este momento la carta que se emancipa para ti es la carta del mar. En este momento, en relación a lo que tú me preguntas, si Mayra sigue escribiéndole a Odemar de Piscis, bueno, el mago cuenta que en este momento ellos siguen teniendo esa conexión. Sin embargo, esa conexión está muy alejada porque fue una conexión que en el momento en el que tuvo una cercanía, tuvo bastante manipulación y bastante abuso de poder por parte y parte. Entonces es algo que se ha ido soltando y paulatinamente es algo que se soltará completamente. Ellos dejarán de hablar. Bueno, siguiendo con esta ronda de preguntas, no en este momento, Bladys Mármol, de Colombia, Medellín, saludos a toda la gente de cada uno de los países que nos consultan, saludos a ti, Bladys. Pregunta: quiero saber qué me espera de este año. Bueno, permíteme. Bueno, Blades, te cuento que en este momento la carta que se emancipa para ti es la carta de la suma sacerdotisa. Es una carta poderosa que te intenta indicar, Blades, en el transcurso de este año tú tienes acceso a tu intuición y a tu sabiduría interior. Si eres una mujer poderosa, y es por eso que a través de estos conocimientos ocultos y misterios que tú puedes tener a través de este conocimiento que tienes, puedes ir encaminando las circunstancias que se te van a ir atravesando. Entonces, intenta confiar en ti misma, confiar en tu intuición, porque esta va a ser la respuesta a muchas de tus inquietudes al transcurso de este año. Sin embargo, esta carta de la suma sacerdotisa, la cual te está representando en este momento, también te aconseja que intentes evitar caer en el secretismo excesivo y que intentes también asegurarte de tener discernimiento de tus decisiones. No te desconectes de tu intuición y confía en tu sabiduría interior, Ladies. Saludos. Bueno, continuando con esta ronda de preguntas. Ana Monti me pregunta: buenos días, me llamo Liliana Velázquez Alonso. Saludos, Liliana. Me gustaría saber si alguien me mandó a hacer algún mal o a mis hijos, ya que se me enferman mucho de aire y entre otras cosas. Bueno, situación realmente preocupante. Vamos a ver lo que las cartas dicen para ti, Liliana. Bueno, en este momento, la carta que se emancipa para ti, Liliana, es la carta de la emperatriz. Entiendo que esta energía que tú estás experimentando es una energía fuerte. Noto que no hay un trabajo, una energía fuerte, una energía negativa que esté girando alrededor de ti como producto de un trabajo de alguien. Sin embargo, tú como la emperatriz debes intentar tener un momento para que te permitas
generar una limpieza en tu espacio, generar una limpieza en tu hogar, porque el estancamiento de muchas situaciones que han sucedido ahí a través de personas que han vivido, a través de las emociones que han experimentado, estas personas que han vivido el espacio que ahora tú habitas con tu familia, pues está generando estas consecuencias. Entonces, Liliana, ánimos, genera una limpieza que bien puede ser desde sahumerio con algún tipo de planta, con algún tipo de madera, hasta una limpieza energética con cristales. Bueno, siguiendo, me preguntan, mi nombre es Joel Emanuel Basualdo, mi fecha 19.09.94, quiero saber qué me depara en el amor. Saludos, Joel, vamos a ver qué se te depara en el amor. Déjame hacer una breve barajada de mis cartas. Bueno, en este momento la carta que se pone ante ti, Joel Emanuel, es la carta de la templanza. Esta carta de la templanza indica que a pesar de tú ser una persona moderada y paciente y que te intentas adaptar a las situaciones que se te van que te van ocurriendo en tu vida, no das paso en muchos momentos a lo que sienten las otras personas. Y esto es algo que en el transcurso de tu vida pues ha generado varios conflictos con las relaciones que has mantenido. Las cartas en este momento indican que tú debes intentar trabajar en estas cualidades que tú ya tienes de ser moderado, de ser paciente, de que te adaptas fácilmente a las situaciones para que intentes entender también el ejercicio que la otra persona está haciendo consigo, con lo que siente y con lo que demuestra contigo. Tienes la oportunidad aún de explorar varias emociones positivas alrededor del amor, pero es importante pues que tengas estas cualidades presentes. También te cuento, Manuel, que debes tener bastante cuidado de no caer en extremos y de mantener esta moderación de la que te hablé, como en las en varias áreas de tu vida. Intenta la impaciencia alejarla y busca el equilibrio porque esto va a ser lo que a ti te va a permitir cómo conseguir lo que tú quieres. Bueno, siguiendo en esta ronda de preguntas, tengo por acá a Janet que dice, soy yo, Sonia Janet Rodríguez Mata. 27 de mayo del 89, estoy embarazada. ¿Cómo se va a ir en mi vida? Mi esposo me dejó con mis hijos y se fue. Bueno, saludos, Janet, te envío un fuerte abrazo. Deseo que todas estas situaciones que tú estás viviendo en este momento evolucionen y se transformen a tu favor. Déjame hacer una revisión de mis cartas. Bueno, te cuento, Janet, que en este momento la carta que se pone en regencia para ti es la carta de la fuerza. Como ves, hay una mujer intentando luchar contra la mordedura de un león. Janet, tú posees un valor y una fuerza interior que te permite dominar tus instintos y a la vez te permite cómo enfrentar los desafíos con coraje. Sin duda alguna, esta carta te representa completamente porque la situación en la que tú estás, la estás enfrentando con este coraje, con esta fuerza que tú tienes. Es importante, Janet, que intentes tener cuidado de no ser agresiva ni de perder el control porque estas situaciones que estás viviendo tienen muchas emociones. Y hay que buscar las formas de intentar tramitar, de intentar soltar estas emociones para que no se generen consecuencias pues en esto. Saludos, Janet, espero todo mejore. Bueno, teniendo en cuenta pues esto, a mí me gustaría que hagamos una pausa y que juntos compartamos algunas afirmaciones positivas.
Entonces quiero que en donde ustedes se encuentren, en el espacio en el que estén, intenten, ya sea en voz alta o de forma mental, repetir pues estas palabras, permitiendo que el poder resuene en el ser de cada uno de ustedes. Entonces quiero que repitan: soy merecedor de amor, soy merecedor de felicidad, confío en mi intuición y en el proceso de la vida, abro mi corazón a las oportunidades que se presentan. Y en la repetición de estas frases, yo quiero que ustedes se permitan sentir la energía de estas afirmaciones y así dejen que esta afirmaciones los inspiren en el camino que vienen para ustedes. Bueno, continuando con esta ronda de preguntas, vamos con José Ramírez. Saludos, José Ramírez. Me preguntas, ¿voy a tener éxito en mi nuevo negocio? Permíteme, hacemos una revisión rápida. Bueno, José Ramírez, te cuento que en este momento la carta que se emancipa para ti es la carta del Hierofante. En relación a si vas a tener éxito en tu negocio, sí lo vas a tener. Sin embargo, para que tú tengas éxito en este negocio, es importante que encuentres cierta guía en algunas enseñanzas y tradiciones en el área de tu trabajo, para que así tú te permitas sentirte conectado con lo divino. Y con este conocimiento que se ha ido amasando poco a poco en el transcurso de varias personas y de varias generaciones. Entonces, no tengas duda, no tengas miedo en intentar pedir consejos. Si sientes que algo no está funcionando, hay personas que ya han pasado por esto. Entonces, busca esa guía para que pues te pueda ir mejor en tu negocio. Bueno, continuamos. Teresa Navarro me pregunta. Nací el 8 de agosto de 1988. Conseguiré el reconocimiento que busco en mi carrera profesional. Bueno, vamos a verlo. Teresa. Bueno, en este momento la carta que se pone en regencia para ti es la carta del carro. Esta carta indica, Teresa, que todo este movimiento que tú has hecho a lo largo de tu vida, intentando buscar obtener este reconocimiento en tu carrera profesional, sí te está dirigiendo hacia el éxito. Sí, la determinación que tú has tenido en diferentes situaciones te está llevando esto, ¿sí? A que tengas éxito, porque tú has sido una mujer que ha superado con esa dirección que Clara, y es tener ese éxito, y si sí lo tendrás. Sin embargo, Teresa, es importante tener un poco de cuidado de no quedarte estancada como en lo que tú quieres. Intenta asegurarte mantener como una dirección clara en tu camino. Lo importante es que si tienes esa meta, te fijes en esa meta, porque sí vas a llegar. Bueno, siguiendo, Sergio González Marín. Virgo del 78 me pregunta, ¿volveré con Rafael Yago Milán? Vamos a verlo, Sergio González, permíteme. Bueno, en este momento la carta que se muestra para ti, Sergio González, es la carta del carro. Esta carta indica que tú debes intentar tener un poco de cuidado de no quedarte en estos cambios desfavorables. Ustedes dos no van a volver. Han tenido conflictos muy fuertes con Rafael, que en este momento no son fáciles de sanar, y cada uno necesita una disposición muy grande para poderse encontrar, y lamentablemente Rafael no está en esta disposición de querer cambiarse, ¿sí? Y de querer tener ese momento de sí mismo para tener este proceso de sanación. Bueno, seguimos preguntando. Pilar Peña me pregunta.
Este es un buen tiempo para abrir un nuevo emprendimiento. Bueno, Pilar, vamos a verlo. Bueno, te cuento, Pilar, que en este momento las cartas que se emancipan para ti es la carta del Sol. Claro que es un buen momento, es un hermoso momento para que tú inicies este emprendimiento. Intenta juntar esta sensación en la que tú te sientes con alegría, en la que te sientes con vitalidad hacia este emprendimiento, ¿sí? Intenta ser muy clara y optimista en cuanto a lo que quieres y en cuanto a lo que no quieres. Y sobre todo, Pilar, no dejes de expresarte plenamente, porque este va a ser un ejercicio que te ayudará en tener éxito en tu emprendimiento. Sin embargo, en este proceso y en este camino, Pilar, yo te digo que tú debes intentar tener cuidado de no caer en el egocentrismo y la arrogancia. Intenta en estos objetivos que tú tienes ser objetiva y asegurarte de mantener esa vitalidad y esa chispa fuerte que tú cargas. Queridos espectadores, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo con todos ustedes en este live especial de consultas gratuitas del tarot. Espero que hayan encontrado inspiración, claridad y respuestas a través de estas lecturas del tarot que tuvimos. Recuerden que el tarot es una herramienta poderosa para la autoexploración, para el crecimiento personal. Entonces yo les animo a seguir confiando en su intuición y a que utilicen esta sabiduría que se reveló a través de las cartas, pues, para guiar su camino. Agradezco sinceramente a cada uno de ustedes por su participación, por sus preguntas y por su energía positiva. Su presencia ha hecho de este live una experiencia enriquecedora y bastante significativa. Yo quiero que sepan que para todas las personas que respondimos y las que no alcanzamos a responder, que si ustedes desean continuar explorando su camino con mayor profundidad y obtener, pues, así una consulta más personalizada, una consulta más a detalle, les invito a encontrarme en mi espacio experto en Wengo como Juan Pablo. Allí estaré encantado de brindarles una guía más detallada y, pues, así poder apoyarlos en su búsqueda de crecimiento y de transformación. Recuerden que cada uno de ustedes posee un poder interior único y que también es un poder interior muy hermoso. Confíen en sí mismos, sigan persiguiendo sus sueños y crean en el poder que tienen en su intuición. Con esto me despido con gratitud y bendiciones para cada uno de ustedes. Que la magia del tarot los acompañe en su camino hacia la plenitud y la realización personal. Hasta luego.